Estamos aquí en Málaga, España. Bueno, ya en realidad un poco a las afueras de la ciudad de Málaga. Ah, ya estaba prendido, increíble la nueva tecnología en estos autos de Mercedes-Benz, que uno los enciende y realmente no sientes ningún ruido en absoluto. Este es un auto con motor de 4 cilindros, no es híbrido ni eléctrico, sin embargo, como se dieron cuenta, encendí el motor y no se escuchó absolutamente nada. Así que bueno, estamos manejando desde Málaga al circuito Ascari, circuito privado aquí en el sur de España, donde ya tuvimos la oportunidad de manejar hace un año y medio, dos años, el Lamborghini Huracán. Así que ahora estamos manejando el Mercedes-Benz C-Coupe, y este no es precisamente la versión más deportiva. Tiene un motor de 4 cilindros con la transmisión automática de 7 cambios, sin embargo, con el modo Sport Plus es bastante deportivo, se puede decir. Ofrece una condición de manejo realmente que se puede comparar con un auto deportivo. Welcome to Mercedes-Benz on the Costa del Sol. Your first drive will take you into the mountains behind Málaga. This journey is excellently suited to the eco and comfort transmission modes, which allow you to experience the relaxed pace and coasting function of the new C-Class Coupe. We wish you an interesting day and lots of fun. Prepare to turn left. Bueno, ahí tenían la bienvenida integrada en el sistema de GPS de este Mercedes-Benz. Nos recomendaba manejar en el sistema Comfort o en el... 200 meters, please turn left. Caution, restricted access. Now turn left. Caution. Restricted access. In bueno, 100 meters, you will have reached your destination. Bueno, ahí escuchamos la interrupción, digamos, del sistema de navegación que nos indicaba que manejáramos más en el sistema Comfort o en el sistema Eco, en el cual es más indicado para el ahorro de gasolina. Sin embargo, manejamos casi todo el tiempo en Sport Plus, porque realmente se disfruta mucho manejar. Hemos llegado aquí al circuito Ascari, este club privado con una... Es muy interesante porque una pista que tiene muchas elevaciones, cambios de elevación. Aquí simplemente vemos en esta recta, mano derecha nuestra, y la del fondo, hay unos 15-20 metros y un cañón en el medio, así que... Va a ser muy interesante manejar estos dos vehículos después de haber experimentado este, el C300, el Coupe, la nueva. Este es el auto excluyendo el B-Class, que se vende por ahora solamente en California, la versión eléctrica. Este es el auto, digamos, más pequeño que tiene Mercedes-Benz en el mercado de Estados Unidos, y lo vamos a disfrutar ahora en modo de alto desempeño realmente aquí en la pista. Así que aquí en el circuito Ascari hemos llegado y vamos a ver esta prueba de manejo con estos dos o tres modelos de Mercedes-Benz C-Class Coupe. Este que manejamos, el 300, y después el C63 y el C63S, que es el de más alto desempeño con 510 caballos de fuerza. Así que vamos aquí al circuito Ascari. Música.